Y los domingos vamos a proseguir con la inmovilización social obligatoria, pero con servicios esenciales operando, como es el abastecimiento de alimentos, de forma tal que solo una persona por familia pueda recurrir a abastecerse de ellos. Asimismo, se va a promover el uso de espacios abiertos en coordinación con las municipalidades. Requerimos el compromiso ciudadano de los emprendedores, microempresarios, empresarios, para que se implementen de manera eficiente los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 a fin de cuidar a su fuerza laboral y a sus clientes y así evitar situaciones que impliquen medidas extremas. Cabe mencionar también que el domingo 9 de mayo, el Día de la Madre, se ha declarado inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional, independientemente del nivel de alerta de cada provincia. Esta medida busca evitar las reuniones familiares porque se ha demostrado que son un factor importante de contagios. Pasando al tema de la vacunación, como ustedes saben, el pasado 16 de abril empezamos a aplicar la nueva estrategia de vacunación territorial contra la COVID-19 y el día de hoy tenemos en Lima Metropolitana del Callao 116.369 adultos mayores de 80 años que ya han sido inmunizados. Seguimos por cuarto día consecutivo con la segunda jornada de vacunación de adultos mayores de 80 años que empezamos el viernes último en el marco de la nueva estrategia territorial. La meta en esta etapa es vacunar a más de 81.000 personas de 28 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Hoy y mañana se está inoculando, como la semana pasada, las dosis correspondientes a estas personas y a los rezagados de la jornada, de esta jornada y de la anterior, a través de un trabajo conjunto del MINSA con los municipios, de salud, las sanidades de la policía, de las Fuerzas Armadas y el sector privado. Esperamos concluir esta semana con dicho grupo etario para iniciar de inmediato la vacunación de las mayores de 70 años y así sucesivamente conforme sigan llegando a nuestro país los distintos lotes de vacunas contra el coronavirus. El MINSA ha ido adaptándose a la demanda para brindar un mejor servicio. En esta línea hoy se cuenta con 41 puntos de vacunación a fin de prestar el mejor servicio a la población. Se ha buscado fundamentalmente acercar más estos centros de vacunación a los lugares donde viven nuestros adultos mayores. También se ha puesto énfasis en el sistema de VacunaCar, instalándose 18 de estos puntos en los que el adulto mayor no tiene que bajarse del vehículo, sea automóvil o mototaxi, y también 5 puntos que trabajan bajo la modalidad de casa por casa. Como hemos podido apreciar en las supervisiones realizadas por las autoridades, en la mayoría de los puntos la vacunación se está realizando de manera ordenada y eficiente. Esperamos acabar esta semana con esta etapa de la vacunación para iniciar el próximo 30 de abril el proceso de inmunización a personas mayores de 70 años. Algo que es muy importante reiterar siempre es que hay que recordar que la vacuna es la gran herramienta para disminuir el riesgo de muerte entre los residentes del país, pero también remarcar que las personas pueden seguir contagiándose, por lo que es importante mantener las medidas de cuidado personal. Incluso quienes ya recibieron las dos dosis pueden contagiarse del COVID-19, pero no harán cuadros graves de la enfermedad. Por eso el mensaje sigue siendo el mismo, no bajemos la guardia frente a esta pandemia. Además, como se ha podido apreciar, se están distribuyendo las vacunas a varias regiones del país y es el propio presidente Francisco Sagasti quien está encabezando comitivas de entrega en varias de estas regiones como expresión de su firme compromiso en el proceso de vacunación que se encuentra en marcha. A la fecha han recibido o están por recibir vacunas los siguientes departamentos: Junín, La Libertad, San Martín, Arequipa, Loreto, Cajamarca, Lima, Callao, Tumbes, Piura, Huánuco, Amazonas, Pasco, Ucayali, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Huancavelica y Ayacucho. El resultante a la fecha, hay 890.402 peruanas y peruanos que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y más de 585.307 ya se encuentran inmunizados con la segunda dosis. Al final del gobierno se espera tener 4.650.000 vacunados, incluyendo los 4.300.000 adultos mayores de 60 años.
Queremos señalar que este gobierno de transición y emergencia está tomando medidas de prevención y fortaleciendo el nivel primario de atención en salud frente a la pandemia COVID-19. El MINSA viene reforzando los mensajes preventivos frente a la pandemia y ampliando la atención en salud a la población. Actualmente ya se cuenta con 2.752 camas UCI en operación y el número de plantas de oxígeno en operación asciende a más de 190 en todo el país. Seguiremos haciendo los mayores esfuerzos en esta lucha contra la COVID-19. No obstante, debemos reiterar siempre nuestro llamado a la población a que extremen las medidas de precaución y respeten las normas de distancia. Y bueno, también seguimos monitoreando en este sentido el cumplimiento de las medidas dispuestas. Y este año, en lo que va del año, se vienen interviniendo un total de 815.479 personas a nivel nacional en el marco de operativos que a diario realiza la Policía Nacional. De ese total de intervenidos, 2.376 fueron objeto durante el mes de abril de dicha acción policial por participar irresponsablemente en las llamadas fiestas COVID en todo el país. Solo el último fin de semana, es decir, el sábado 24, el domingo 25, fueron intervenidas 10.229 personas por desacato de la cuarentena. Asimismo, entre febrero y lo que va de abril, los agentes también aplicaron 279.558 multas a quienes cometieron infracciones como transitar por la calle en horarios no permitidos y sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, no usar mascarilla y no respetar metro de distancia, así como no portar su DNI. Pasando al tema del Bicentenario, como es también de conocimiento público, nos encontramos cada vez más cerca de la conmemoración del Bicentenario de nuestra independencia y dentro de las actividades programadas por el Proyecto Especial Bicentenario para el presente año, tenemos los diálogos Bicentenario Pongo el Hombro, que se constituye en una plataforma para la reflexión de lo que ha significado la pandemia en el país. Hoy, en algunos minutos, a las 6 p.m., se llevará a cabo esta actividad en la que se abrirá un importante espacio para la reflexión respecto a la llegada de las dosis de vacunas contra la COVID-19 a nuestro país, que contará con la participación de la Premier Violeta Bermúdez, los ministros de Salud Óscar Ugarte y de Cultura Alejandro Neira, el viceministro de Salud Gustavo Rosell, la viceministra de Interculturalidad Ángela María Acevedo y la directora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario Laura Martínez, entre otras personas. La transmisión de diálogos por el Bicentenario Pongo el Hombro se efectuará por Facebook Live del Proyecto Especial Bicentenario. Y para otra información, más información, cedo el uso de palabra a la ministra Sol Ángel Fernández, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a informar acerca del avance en el bono 600 y también acerca de algunas disposiciones que se han emitido desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con respecto al uso de espacios públicos de forma activa para poder impulsar la reactivación económica. Con respecto al bono 600, 87.5 de hogares beneficiarios del bono 600 ya hicieron efectivo el cobro del bono. Al 23 de abril, 3.243.438 hogares han recibido este apoyo del Estado peruano, que ha estado destinado en su primera etapa a los hogares de vulnerabilidad y pobreza o pobreza extrema de las 10 regiones inicialmente declaradas en nivel extremo. También tenemos un importante avance en el pago de este bono en lo que respecta a su segunda etapa, en la que se encuentran comprendidas 940.000 hogares en pobreza o pobreza extrema de otras 14 provincias que también fueron declaradas en nivel extremo. En total, 480.219 hogares cobraron dicho subsidio económico, lo cual en su segunda etapa representa un avance del 46.8%. A continuación voy a informar acerca de lo que se ha implementado desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con respecto al uso de espacios abiertos para favorecer la reactivación económica. De esta manera podemos contribuir a reactivar nuestra economía de una forma saludable aprovechando los espacios abiertos. Para esto
hemos desarrollado desde el Ministerio de Vivienda 3 guías muy importantes para poder orientar esta implementación. La primera es la guía de restaurantes y espacios colindantes, que también incluye establecimientos culturales. Dentro de esta guía ustedes van a poder encontrar diversas disposiciones en el espacio público para poder permitir que los restaurantes que ahora tienen aforo ilimitado en el espacio abierto puedan distribuir las mesas sobre los espacios colindantes. Por ejemplo, se pueden usar, si tienen una vereda ancha, parte de la vereda, o si tienen estacionamientos delante del local de restaurante, se pueden transformar esos estacionamientos temporalmente en espacios para ampliación de mesas. Asimismo, también en algunos municipios se están coordinando que, en el caso no exista ninguna de las dos alternativas, vereda ancha o estacionamiento al frente, también evalúen los municipios la factibilidad de poder cerrar calles completas y permitir que los restaurantes de la zona puedan tener espacios de ampliación sobre las pistas que, en este caso, no sean parte de zonas de alto flujo vehicular, ¿no? Asimismo, esta guía da factibilidad de uso para diversos usos culturales, como pueden ser bibliotecas, establecimientos de enseñanza de cultura, que también pueden ser utilizados dentro de en el espacio público de forma segura. Como sabemos, cuando nos exponemos a los aerosoles, el virus se contagia con mayor rapidez. Es por eso que esta práctica de poder salir al espacio público, a las áreas libres, siempre manteniendo los protocolos sanitarios y en coordinación con los municipios, nos va a ayudar que las actividades permitidas dentro de estas iniciativas puedan reactivar la economía. Para esto tenemos que artes escénicas, enseñanza cultural, actividades de clubes y asociaciones deportivas, visitas a áreas naturales protegidas, jardines botánicos, zoológicos, restaurantes y afines, cafeterías, panaderías, dulcerías, ese tipo de rubros están permitidos de poder operar en el espacio público. Asimismo, hemos implementado desde el Ministerio de Vivienda la guía de acondicionamiento de espacios públicos abiertos. Esta guía es muy importante porque también permite que las municipalidades conviertan temporalmente las calles, las avenidas, las plazas, los malecones, las losas deportivas, estacionamientos o playas de estacionamiento en desuso para facilitar actividades deportivas, culturales, de esparcimiento o, por ejemplo, ferias o también organizar, acercar servicios sociales a la población en estos espacios, como por ejemplo servicios de salud o de asistencia social. Asimismo, la semana pasada el Ministerio de Vivienda aprobó también la guía de implementación de vías activas, que permite asimismo el desarrollo de espacios de recreación y deporte manteniendo las distancias y la seguridad sanitaria que se están disponiendo para poder realizar estas actividades según lo que nos permita el nivel de alerta en el que se encuentran las provincias en donde nos encontramos a nivel nacional. La guía es de aplicación en todo el territorio nacional y para esto también desde el Ministerio de Vivienda se están realizando capacitaciones constantes a los gobiernos locales para poder apoyarlos en esta gestión. Es importante que los negocios que deseen hacer esta implementación puedan acercarse al municipio para poder coordinar las ubicaciones correctas de las mesas, siempre respetando los protocolos sanitarios y sobre todo también la transitabilidad y la accesibilidad peatonal. De ninguna manera estas ampliaciones deben obstaculizar el tránsito peatonal. Entonces, de una forma ordenada vamos a poder activar los espacios públicos, los espacios abiertos, para favorecer la reactivación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Entonces, damos pase a las preguntas de la prensa. Vamos a empezar con TV Perú, una pregunta a cargo de Eric Guerrero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, el Ejecutivo ya envió las observaciones respecto al tema del retiro de 17.000 soles por parte de las AFP. ¿En cuánto tiempo esperan que el Congreso, la Comisión de Economía, responda a esas observaciones
o si ya esperan de que esto sea aprobado con insistencia dentro del legislativo y qué acciones se tomarían en todo caso. Sí, gracias. Efectivamente, quería informar también sobre eso. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República una propuesta alternativa a la ley aprobada por el Congreso que permite el retiro facultativo de los fondos de las AFPs. Y el objetivo es que se beneficien con estos recursos personas que estén en una situación crítica, que verdaderamente lo necesiten. El Ejecutivo remitió la observación de la autógrafa al Congreso, que sostiene que la actual propuesta carece de un estudio que demuestra que dichos cambios no afectarán la sostenibilidad del sistema privado de pensiones. Sin embargo, también somos conscientes de que la necesidad es muy grande en estos momentos por la crisis económica generada por la pandemia y que ha afectado tantas actividades, porque por lo que proponemos un retiro facultativo de aportes que se enfoque en los afiliados que hasta el 30 de abril del 2021 no hayan aportado consecutivamente por 3 meses. Esta alternativa pondera las urgentes necesidades de la economía de los ciudadanos o sus familias, pero sin quitarles el derecho de contar con una pensión y evitando desnaturalizar el sistema privado de pensiones. Y en suma, se trata de una alternativa que pretende alcanzar un equilibrio razonable entre la situación económica de las personas que dejaron de trabajar recientemente y las protecciones constitucionales de los fondos que garantizan un derecho fundamental, que es el de la pensión para los ciudadanos que aportan a estos fondos. Y va a depender del Congreso el proceso por el cual tramita esta observación y este proyecto de ley, si va a pasar primero por la Comisión de Economía y después por el Pleno, pero eso ya dependerá de los señores y señoras congresistas. ¿Qué acciones tomaría si se aprueba por insistencia? Era la última parte de la pregunta. En ese caso, se van a evaluar las acciones que se van a tomar cuando suceda. Muchas gracias. Es el turno de La República a cargo de Joel Robles. En los siguientes días el Ministerio de Economía y Finanzas va a emitir las disposiciones de reglamento, desde cuándo se va a poder realizar y bajo qué condiciones y cronogramas. Por ahora, eso es lo que se le puede adelantar. Muchas gracias. Es el turno de Latina, a cargo de Vanessa Sánchez. Sí, bueno, desde el Ejecutivo estamos en constante evaluación de las medidas y las estadísticas para poder tomar las decisiones, evaluando cómo vamos progresando en la lucha contra la pandemia, y en ese caso este grupo de trabajo tiene una labor constante. Los resultados de este aporte se van a ver reflejados en las definiciones de medidas que vamos a ir avanzando en las siguientes semanas. Muchas gracias. Sí, complementando lo que dijo la ministra Solángel, es importante señalar que en el transcurso de mayo es el plazo para que la comisión envíe su informe final, y a partir de eso vamos a ver el proceso para la publicación de las nuevas cifras de acuerdo con las recomendaciones de la comisión, y e informaremos en su momento. Sí. Actualmente también se está evaluando cómo va a ser el proceso ante la reciente decisión del Congreso.
Muchas gracias. Es el turno de RPP a cargo de Edgardo Reto. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Queriendo consultarle por el tema del proceso de vacunación, si tienen una fecha estimada de cuándo se va a iniciar para los menores de 70 años, y también en las regiones, porque no todas las regiones están recibiendo vacunas en estos momentos. Entendemos que también hay problemas con el tema de la refrigeración y la cadena de frío de la vacuna de Pfizer en regiones. O sea, ¿qué medidas se van a tomar en las regiones? Y sobre lo último que acaba de mencionar de la AFP, la propuesta que están dando del retiro facultativo, ¿a qué se refiere con este retiro total? ¿O hay un monto establecido para los que no han aportado en los últimos 3 meses, como lo acaba de mencionar, ministro? Ahí hay varias preguntas. Con respecto a la primera, ¿cuándo es que se inicia la vacunación para menores de 70? Se iniciaría el 30 de abril y continuaría todo mayo, porque justamente en esta etapa es que se ha completado a los mayores de 80. La distribución a las regiones de la Pfizer o la AstraZeneca depende muchísimo de la cadena de frío con la que dispongan las regiones. Se ha estado coordinando con las regiones para poder determinar sus capacidades y así repartir las vacunas disponibles que se tienen de Pfizer o de AstraZeneca. En ambos casos, las buenas noticias son que en el mes de mayo están llegando lotes significativos de ambas vacunas que van a permitir acelerar el proceso aún más y nos van a encaminar al objetivo de este gobierno, que es vacunar a todos los adultos mayores hasta el término de este gobierno en julio, y en total a 4.6 millones de personas. Y con respecto al tema de las AFPs, la propuesta alternativa permite retiro facultativo, pero de una manera mucho más focalizada. El retiro facultativo de los fondos de las AFPs sería aquellos que que hasta el 30 de abril del 2021 no hayan aportado consecutivamente por 3 meses. Es decir, los que han estado afectados, que han estado aportando las AFPs antes, pero que no lo han hecho los últimos 3 meses porque se han quedado desempleados o no pueden acceder a realizar esos aportes. Entonces, es una propuesta que considera la crisis económica que enfrentan muchas personas, muchas familias, pero focaliza más la ayuda para poder garantizar el derecho que se tiene a una pensión en el futuro. ¿Pero hay un fondo establecido para el retiro? El monto establecido... Cuatro UITES. Bueno, muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Damos por concluida entonces la conferencia. Se culmina la conferencia de prensa en la sede del Consejo de Ministros con los ministros de la producción Luis Chicoma y de Vivienda Solángel Fernández. Roberto, retornamos contigo en estudios. Muchas gracias por esta importante información. Desde